Nuevamente para el Día del Amigo nos estamos preparando con muchas cosas dulces porque a lo largo de los años nos dimos cuenta que qué es lo que se estila, ¿no es cierto? Siempre en alguna reunión, pequeñas reuniones ahora, podemos con algo dulce, estamos y una charlita, estamos contentos. Seguro. Bueno, y hay dulces de todo tipo, bocaditos, chocolate, mucho chocolatería y postre. Sí, tenemos dulces para regalar y para compartir, ¿no es cierto? Podemos pequeños obsequios para el Día del Amigo, paquetitos de bombones en bolsitas. Mira, te muestro para que veas. Así un pequeño obsequio, son unos bomboncitos, alfajorcitos pueden ir en estas bolsitas con la tarjetita del Día del Amigo. Son pequeños regalitos que siempre gustan, son económicos. Bien. ¿Económicos de cuánto? ¿De cuánto tenemos que hablar, pensar? Sí, yo depende, porque le puedes poner 4 bombones, 6 bombones. Lo importante me parece que es recalcar que tenemos, estamos teniendo la billetera Santa Fe. Así que todo lo que se lleven tiene un 30% Perfecto. de reintegro, así que todo queda muy económico. Bien. Así que es para aprovechar. Bien. Podemos hacer paquetitos de bombones, de alfajores. Un alfajor, por ejemplo, para que tengas una idea, los alfajores de brownie con frutos rojos, brownie con dulce de leche, esos están en 80 pesos el alfajor. Hay Así que sacarle el reintegro, es claro, bien, bien queda accesible. bien accesible. Bueno, ponerle si después lo tuneamos un poquitito, se va un poquitito más, pero bueno, es como que con eso ya tenemos un lindo Bien. presente para el Día del Amigo. Después tenemos todo lo que es masas finas, que también siempre salen muy bien, se pueden regalar en cajitas de medio kilo, en pequeñas bandejitas. Después tenemos todos los postres individuales, estamos haciendo postres individuales nuevos, cheesecake de Oreo con dulce de leche, cheesecake de brownie con dulce de leche y frutos rojos. Está el tiramisú, la chocotorta, cheesecake de dulce de leche, de frutos rojos. Hay lemon pie. Tenemos todos los postres para los que se quieran hacer las pequeñas reuniones. Chajá de durazno, borrachito, capuchino, selva negra, bonobón, Completo, no tiramisú. falta Todo, nada. todo, todo, todo. Preparamos todo. Muy bien. La idea es, obviamente, hacerlo con antelación al pedido o van a tener un stock suficiente. Nosotros siempre tenemos stock, así que vengan a buscar. Si alguien quiere algo en especial para Bien. determinada cantidad de personas, bueno, si quieren nos pueden decir y nos llaman por teléfono al 421-900 o al 15-415-914 y hacen su pedido. Pero si no, siempre hay cantidad suficiente de masas, de postres. Es muy raro que nos quedemos sin mercadería. Muy bien, bueno, a disfrutar a pleno todo este fin de semana para quienes quieren hacer la previa o toda la semana próxima para no aglomerar gente, para no Claro. ser Lo que muchos. pasa es que ahora no se pueden hacer las reuniones con uno si quisiera juntar con todos juntos, pero no se puede. Así que bueno, por ahí de a poquito nos vamos reuniendo, una tarde afuera con alguna, qué sé yo. Seguro, Y seguro. bueno, siempre hay algo dulce para compartir. Y es una linda oportunidad. Yo calculo que iremos repartiendo las reuniones, pero la gente necesita también de la reunioncita, del Seguro. afecto, así que, y bueno, y todos los que vengan se van a poder anotar para un sorteo. Bien. Siempre hacemos así, se anota el que viene a comprar y un amigo en el mismo papelito, y los Bien. dos Van a ganar. ganan. Bien. Vivi, muchas gracias. Gracias a vos.